Audio Jungle. Hi kids! I'm your teacher, Miss Ale. We are traveling around the world, and today we are in African continent. That's why today we're going to do an African necklace and a tipping mask. Are you ready? Here we go. Para esta actividad vamos a necesitar un plato desechable, puede ser de cartón o de plástico, pinturas de colores, pinceles, cartulinas para decorar, una cartulina blanca, lana, nylon, un lápiz, tijera y pega. Vamos a comenzar haciendo nuestro collar. Debes pedirle ayuda a mamá o a papá. Primero vamos a cortar el centro del plato de esta manera. Ahora que lo tenemos así, vamos a hacer una pequeña abertura para que nos lo podamos colocar. Ya que lo tenemos recortado, vamos entonces a decorarlo. Puedes utilizar diferentes figuras, muchos colores. Estos collares se caracterizan por ser muy coloridos. Y listo, ya tenemos nuestro collar africano. Vamos a continuar y ahora vamos a hacer nuestra máscara. El primer paso, busca una cartulina, preferiblemente marrón o negra, pero en caso de que no la tengas, puedes usar una blanca como esta y luego la pintas. Comenzamos dibujando nuestra máscara. Una vez que la tengas dibujada, entonces comenzamos a cortarla. Ahora que ya la tienes recortada, entonces comenzamos a pintar de esta manera. Listo, ya la pintamos. Ahora debemos esperar que se seque. Mientras se seca, podemos buscar las otras cartulinas de colores y comenzar a hacerle los detalles. ¡Listo! Ya tenemos nuestra máscara decorada. Puedes utilizar otro color de pintura para hacerle detalles. Solo falta, con un pedacito de nylon o lana, colocársela en los extremos para que te la puedas colocar en la cabeza. Aquí tienes otros modelos de cómo puedes hacer tus máscaras. Estos collares y estas máscaras se caracterizan por ser muy coloridos, así que utiliza tu imaginación y diviértete creando. Now, listen up, turn up the music and let's dance in Africa. Don't forget, use your necklace and your mask. This time for Africa. Bye-bye.